Bueno, como veis en el título, estaréis viendo en el título, quiero grabar una semana conmigo. Hoy es lunes 19 de abril. Y la verdad es que, bueno, yo sé que os encantan los vlogs, y justo me parece que era una buena semana para grabar la semana conmigo, porque pues esta semana es una semana de cambios. Voy a empezar a ir otra vez a Málaga a la universidad presencial. Empiezo ya con los exámenes parciales. El miércoles tengo un examen de parcial de estructura, la semana que viene tengo otro de investigación. Así que bueno, pues me apetecía grabar vlog de una semana conmigo. Como ya sabéis que estos son los vídeos que menos me cuesta hacer, pues la verdad que súper bien, súper contenta, con muchas ganas de empezar la semana y grabarla para vosotros. Y nada, que eso, esta mañana no he empezado el vlog antes, es la una. Porque me he levantado, me he puesto a hacer el yoga, me he duchado y luego me he puesto a limpiar el cuarto, porque de hoy no podía pasar, porque luego sé que durante la semana no voy a tener tiempo, voy a estar súper centrada en estudiar y en hacer otras cosas que tengo que hacer, así que me lo quería quitar de medio, que estaba el cuarto bonito. Ya sabéis que yo soy súper ordenada, pero llevaba sin limpiarlo una semana, o sea, sin barrer una semana, y ya de paso le he dado el polvo de los muebles y todo. Bueno, mirad cómo tengo las manos, que me preguntáis cómo voy con la dermatitis. La cara la tengo mucho mejor, pero que no sé si lo podéis ver bien, pero tengo las manos fatal. O sea, fatal, 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 súper despellejadas. Horrible. Y nada, amores, que empezamos la semana que viene cargadita. Que como sabéis, no voy a grabar tantísimo día por día, porque si no el vídeo sería eterno. Voy a ir grabando como por encima las cosas más importantes o más interesantes que pueda enseñaros de cada día. Y listo, así que empezamos. Aquí respondiendo mails en el iPad, que por cierto me he puesto a ver stories y estaba María de Mianguay contestando mails también, pero en la terraza tomando el solecito. Me han entrado unas ganas de irme a la terraza a ponerme a contestar los mails allí, pero bueno, a ver qué hago. Y nada, me ha llegado este paquete, pero he de decir que no sé si lo voy a poder enseñar, no sé lo que es todavía porque no sale nada en lo que pueda ver qué es, y como tengo pendiente de que me lleguen unos cuantos paquetes esta semana, pues algunos lo podré enseñar, otros no, y entonces pues eso, porque ya sabéis, hay cosas que a lo mejor son de colaboración o lo que sea, pueden ser para otro vídeo, así que bueno, a ver, voy a verlo. Efectivamente es una cosa de colaboración que me hace muchísima, muchísima ilusión. Tengo mil ganas de abrirlo, pero es que no lo puedo abrir ni yo. Con eso os lo digo todo. Así que, bueno, me acabo de dar cuenta porque venía con otro plástico y sé lo que es ya, pero no puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Es una colaboración que veréis la semana que viene. Ni siquiera yo lo puedo abrir, ya os lo digo. Así que nada,
me voy a quedar con las ganas y voy a seguir contestando mails. Bueno, amores, me he venido aquí al solecito porque la verdad es que apetece, pero, y la verdad es que me han entrado todas las ganas cuando he visto a María de mi angual cuando lo he dicho, pero es que claro, hay un problema y es que ella como que tiene sombra para verlo y yo aquí no veo nada, no veo nada de los correos, no veo nada, se me pega todo con el sol y si me pongo a la sombra me pican los mosquitos, que ya me pasó ayer, que me picó aquí en la barriga. Entonces voy a estar aquí 5 minutitos más y me voy a meter para adentro, que tengo que hacer preparar una presentación de inglés que la tengo que poner el jueves en la universidad, ya presencialmente, y se la quiero leer a mi profesor de Lucas de Skyeng, que lo conté el domingo en el blog, o sea, para mí ayer. Para vosotros hace una semana que estoy dando clases con Skyeng. Esto ya no es colaboración, la colaboración fue para la semana pasada, pero bueno, os lo cuento porque sigo dando las clases y le conté que tenía que hacer eso para la universidad y me dijo, bueno, pues prepáratelo y me lo lees a ver si tienes alguna falta o lo que sea y te digo. Así que nada, eso, voy a estar aquí 5 minutos más y me voy a hacer la presentación. Bueno, amores, como veréis, estoy aquí en el salón, me he venido aquí a dar las clases de inglés. Intento venirme siempre al salón porque se está más calentito y como mi abuela en ese momento está dormida, pues por eso me vengo aquí. Y bueno, estaba dando la clase de inglés, no me ha dado tiempo a terminar la presentación, así que se la enseñaré mañana. Que por cierto, es que yo tengo las clases de inglés los martes y los jueves, pero la había cambiado para hoy porque como me quería que me ayudase para la presentación y tal, pues la he podido cambiar, ya sabéis que son súper flexibles. Y nada, mirad, esperad, que voy a cambiar para que no se vea la dirección. Todos los paquetes que me acaban de llegar. O sea, brutal, son muchísimos. Es que no quiero que se vea la dirección, son muchísimos. Así que voy a abrir alguno que otro. Y creo que uno es de Shein. Así que estoy por maquillarme un poquito, solo un poquito, no creo ni que me ponga base de maquillaje. Y grabar haul, que se viene haul. Bueno, amores, pues nada, son las 9 de la noche. Al final no he grabado el vídeo de Shein ni nada porque he estado mirando y lo tengo que publicar, creo que hasta el día 2 de mayo tengo, y estamos a día 19, creo que es, sí, nunca sé en qué día estoy. Entonces la verdad que tenía cosas más urgentes que hacer, que era lo de la presentación de inglés, y luego me ha llamado mi amiga Isa que necesitaba ayuda con una cosilla, que se quiere abrir una cuenta de textos en Instagram y tal, así que bueno, pues como yo podía ayudarla, sabía un poquito de todo esto de las redes sociales y tal, pues ha venido a mi casa, la estaba ayudando y tal, y ya se ha ido, así que ella me va a ayudar con el tema de inglés a traducir bien la presentación, porque yo la estoy haciendo en español y luego la quiero pasar a inglés. Ya sabéis que yo no soy muy buena en inglés, entonces no lo puedo hacer directamente en inglés. Tengo que ir haciéndolo poco a poco. Y ella me va a ayudar. Así que nada, me voy a poner a hacerlo porque ya se me ha hecho súper tarde. Y en realidad he hecho todas las cosas que tenía pendientes, o sea, que tenía apuntadas para hoy. Que tampoco eran muchas cosas. Lo que pasa es que luego se me ha ocurrido la idea de grabar el vídeo de Shein, pero imposible. Si eso lo grabo mañana y si no, tampoco tengo prisas porque hasta el día 2 queda todavía. Y nada, me voy a poner a hacer eso, lo de la presentación, para pasárselo y que me vaya ayudando y poco más. Y que por cierto, que ya es lo que os digo, es tardecito ya, todavía mis padres no han llegado, los estoy esperando para cenar. Así que bueno, espero que cuando termine la presentación estén ya aquí porque me muero de hambre. Bueno, mirad, me he tirado telita de tiempo, ¿eh? Telita de tiempo. Se acabó por hoy. Bueno, amores, pues ya he terminado de cenar y me voy a ir a dormir, que estoy bastante cansada,
No son ni la... A ver. Sí, son las 12:30, van a dar ahora. Así que nada, ni a dormir. Hasta mañana. Amores, buenos días de martes. Como veis, hoy no he hecho la cama porque quiero cambiar la funda del nórdico. Y voy a esperar a que venga mi madre a ver si me puede ayudar, porque ya sabéis que sacar el nórdico, que quede todo perfecto, que de una punta a punta no se quede como vacío y tal, pues es más complicado. Así que si me ayuda mi madre, mejor. Si no, pues ya lo haré yo sola si llega muy tarde. Y nada, voy a empezar con las clases ahora, que tengo clase de 9 a 1:30. Y eso, que voy con muchísima prisa, así que empezamos. A ver, amores, he terminado antes de tiempo, me he puesto la chaqueta porque tenía un frío. Porque al final la clase que tenía de 11:30 a 1:30 nos ha dejado tiempo para que nos pusiésemos a hacer el trabajo, que es de creación de empresas, que yo me he puesto a hacer el Instagram. Bueno, nos lo hemos ido dividiendo. Y ahora lo que voy a hacer es maquillarme, porque me acaba de llegar un último paquete que me faltaba para hacer un haul que vais a flipar. Dentro de poco lo tendréis, no voy a decir nada porque no sé si lo habréis visto ya o no. Pero bueno, ya que me maquillo, quiero grabar dos vídeos, tanto el haul de Shane como el de este, que no voy a decir el nombre. Así que nada, me voy a poner a ello, a ver si hoy me puedo quitar más cosas todavía de las que tenía pensadas, porque bueno, como tengo un pelín más de tiempo, voy a intentarlo. Bueno, amores, como habréis visto, he tenido una larga conversación tanto con mi madre como con mi novio por teléfono. En fin, me ha agobiado muchísimo porque ahora resulta que, bueno, no sé si lo sabéis, pero el coche de mi madre, en casa tenemos tres coches, el de mi padre, el de mi madre y el mío. ¿Por qué? Porque yo mi coche lo necesito para Málaga, para la universidad y todo eso. Mi madre necesita su coche para trabajar y mi padre su coche para trabajar también. Vale, pues el coche de mi madre se estropeó la semana pasada. Yo ya sabéis que se pinchó una rueda hace un mes. La arreglamos las dos ruedas de adelante, que nos salieron su dinero. Y ahora mi madre, utilizando mi coche, se ha dado cuenta de algo que yo ya llevaba tiempo diciendo, que es que el coche sonaba raro. Lo que pasa que, claro, es un coche antiguo, entonces pues realmente no me echaron mucho a cuenta, porque a lo mejor pues decían, mira, ese ruido es lo más normal del mundo. Mi madre, cogiendo el coche, se ha dado cuenta de que el ruido es cada vez más fuerte, entonces la ha llevado a que lo mirasen a ver qué le pasaba. Ya resulta que nosotros pensábamos que era el rodamiento, creo que era, y en la caja de cambio. Entonces la caja de cambio nos han dicho que cuesta 5.000 euros arreglarla.
cosa que no vamos a pagar por el coche, más que nada porque el coche nos salió más barato que eso. Y como estamos viendo que tiene un montón de problemas, no vamos a pagar eso para que el mes que viene tengamos que pagar otra cosa y tal. O sea, nos sale mucho más rentable quedarnos sin ese coche o venderlo, ¿no? Obviamente venderlo. El de mi madre también cuesta muchísimo arreglar lo que tiene, que ya lleva muchísimo tiempo. Además, el coche de mi madre salió ya mal directamente de fábrica, salió fatal el coche. Entonces nos hemos quedado de repente de tres coches a un coche. Yo me agobio muchísimo porque, sinceramente, amores, justamente me viene fatal que es cuando empiezo las clases presenciales, que es que yo juego empiezo a ir a Málaga. Si me llega a pillar antes, que llevo con todas las clases online desde que empecé el curso casi, pues me da igual que no necesito el coche urgentemente. Pero justamente cuando tengo que ir a Málaga, necesito el coche sí o sí, pues... Y el coche no se puede utilizar, o sea, ya nos han dicho que ni se nos ocurra coger el coche para ir a Málaga ni nada, porque como pase algo, que no. Vamos, le ha dicho a mi madre que no lo coja ni ella, imaginaros yo que no llevo ni un año con el carnet. Así que me ha agobiado muchísimo, ya he estado hablando con mi novio porque estaba agobiada, necesitaba desahogarme y él pues me tranquiliza. Y nada, entonces me ha dado la opción, porque ya sabéis que cuando te pasa algo, lo primero que haces es agobiarte, no buscas solución. Mi novio me ha dicho que bueno, que si no hay solución, pues me tendré que ir en autobús y todo eso, y no me queda otra. Que en realidad, que a ver, que sé que hay muchísima gente que va en autobús, pero... Joder, me da rabia porque llevo teniendo el coche desde que me saqué el carnet, y justamente lo he estado utilizando muy poco, justamente cuando lo tengo que utilizar, que pase eso, pues me da rabia. Y además que ya sabéis que una de las cosas que más me molesta en la vida es perder el tiempo. Y yo lo de los autobuses, pues al final es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo ya de por sí. Ir a la universidad es una pérdida de tiempo. Los jueves, por ejemplo, porque tengo que ir, la clase la tengo de 11 a 12 y media y luego tengo... No tengo clase hasta las 6 menos cuarto, hasta las 7 y cuarto. O sea, de 12 y media a 6 menos cuarto, tengo que estar en Málaga ya de por sí, perdiendo muchísimo tiempo de mi día. Y ya encima no tener el coche, pues la verdad me agobia muchísimo. Mi madre me ha dicho que, obviamente, ella, es que necesitamos un coche más. Mínimo necesitamos dos coches en casa. Porque mi padre está con el coche todo el día. Mi padre trabaja de 8 a 8 de la tarde, se va el coche a Puerto Banús y es que necesita el coche, ¿sabéis? Entonces mi madre está mirando la opción de cogerse un coche, alquilar un coche. Me estoy enrollando muchísimo, pero es que de verdad necesito desahogarme. Ha mirado la opción de alquilarse un coche. Por ahora va a alquilar el coche solamente el jueves para me va a llevar a Málaga. Ella tiene que ir a trabajar a Ronda. Ya sabéis que mi madre puede implantar esta todo el día para allá para acá. Es que necesita el coche 100%. Y luego cuando termine de Ronda me recoge a la universidad y se viene para acá. La semana que viene vamos a llevar el coche a otro taller a ver qué nos dicen, si nos cuesta más barato, si no nos cuesta más barato, que no sabemos, la verdad. Tenemos un poco de esperanza, pero yo creo que va a ser eso, la verdad. En fin, y ya veremos lo que hacemos la semana que viene, si ponemos en venta el mini, si... Es que no sé, tenemos que mirar varias opciones, pero ahora mismo estamos un poco... Me he quedado en shock, la verdad, porque ya estaba fastidiada con la pérdida de tiempo que para mí es tener que estar yendo a Málaga y tirarme allí horas perdidas porque no tengo las clases como muy separadas y tal. Y encima no tener el coche y tal, tener que estar dependiendo de los autobuses, que encima tengo que ir al centro a coger el autobús a la estación o tener que estar pendiente de BlaBlaCar y de todo, pues no me hace mucha gracia. Pero bueno, en fin, ya me he terminado de maquillar mientras que estaba con toda esta movida hablando por teléfono, así que me voy a poner a grabar, que es a ver si me animo un poquito, ya sabéis que a mí esto me encanta, y eso, que vamos a seguir con el día. Amores, aquí como me veis con el pelo rizadito, porque la colaboración es, bueno, una de las cosas es que tengo que probar los productos, y uno de los productos es para rizar el pelo así, en cero coma. La verdad es que estoy súper contenta, oye, me encanta. Me lo he hecho esto en menos de 10 minutos, o sea, y es la primera vez que lo utilizo, o sea, estoy súper contenta. Y nada, me voy a comer porque ya ha llegado mi madre y se tienen que ir prontito, así que voy a comer y ya luego empiezo a grabar. A ver si me da tiempo porque a las 5 empiezo las clases de inglés y quiero grabar los dos vídeos. Bueno, me ha dado tiempo solamente a grabar un vídeo, hablo bajito porque mi abuela está acostada.
y me voy a dar la clase de inglés. Amores, a ver, he terminado ahora la clase de inglés y me he estado pintando las uñas, como habéis visto. Mirad, un poquito mal la verdad, pero me encantan los colores, ya los veréis prontito en el vídeo que he grabado hoy. Y nada, ahora me voy a poner que son, ¿qué hora es? Las 7 de la tarde creo que son, o casi las 7. Sí, las 7, 7 y 4. Y me voy a poner con mi amiga Ana a hacer FaceTime, a repasar para el examen de mañana. Que tenemos mañana examen, ya lo sabéis, de estructura del comercio. Así que ese es el plan. Al final no me ha dado tiempo a grabar el segundo vídeo que quería grabar, pero bueno, lo primero es lo primero, obviamente. Mañana tengo examen y bastante que me he quitado ya este vídeo, que además me ha encantado todo. Así que bueno, me voy a poner a eso. La verdad es que no sé si el estar grabando una semana conmigo justamente esta semana está siendo buena idea. No sé ni qué estoy grabando, la verdad. Por un momento he dicho, mira, María, déjalo. Pero es que también quiero que veáis la realidad, que realmente es lo que veis siempre. Lo que pasa es que esta semana, pues, es una semana en la que estoy súper agobiada, no doy para todo. Tengo mañana un examen que no nos ha explicado bien nuestro profesor. No sabemos lo que tenemos que hacer en el examen, porque es que literalmente no lo sabemos. Ha dejado el examen como súper abierto al aire. Nosotros tenemos que inventarnos las preguntas y contestarlas. No sé, me estoy agobiando. El jueves tengo la presentación de inglés que me tengo que aprender. La semana que viene tengo el examen de investigación de mercados y de verdad, amores, no doy para más, es que no doy para más. Son las 10 de la noche y todavía no tengo bien el examen de mañana. Es que vamos, imposible, mira. Es que es imposible, porque es que ¿cómo lo voy a tener bien si es que no sé lo que hay que hacer? Es que no sé ni qué me tengo que estudiar, no sé buscar los datos, no sé no sé qué comentar, porque es que no sé qué quiere que comentemos. Es que, de verdad, qué estrés. Y encima, no sé si os lo he contado, amores, pero creo que me habéis visto comiendo pistachos y me ha dado, ahora, en la época así de agobio y tal, cojo una ansiedad por la comida que no os lo podéis imaginar. Tengo un hambre constante, ¿eh? De verdad. Y al final acabo comiendo lo primero que pillo. No sé, de verdad, me estoy agobiando. Pero es que esta es mi realidad. Esta semana es mi realidad, no hay más. No doy para más.
Y no sé qué más contaros, porque es que nada, voy a cenar y me pondré otra vez con mi amiga Ana por FaceTime a ver qué podemos hacer, qué conclusión podemos sacar. Bueno, amores, buenos días. Ya he hecho el examen sin comentarios, aunque he de decir que me ha salido mejor de lo que esperaba, porque sinceramente ya estaba súper negativa. Pero bueno, he terminado el examen, he dado las clases de investigación abajo, porque me he bajado abajo al salón a dar la clase y hacer el examen, porque me daba miedo que con... Ya sabéis que tengo internet un poco malillo. Y bueno, no es que sea malo, es que vivo un poco a las afueras y como que aquí no hay fibra óptica y tal, y es un poco lioso, entonces a mi habitación no llega el internet y me daba miedo que se me quedase cortado lo que sea en mitad del examen, así que me he bajado abajo. Como era muy temprano, pues no había nadie y estaba allí calentita con la chimenea, lo que sea. Hemos cambiado las sábanas de la cama, ya por fin. Está buenísima, la verdad. Parece un cuarto diferente, o sea, porque era súper blanquito, pero la verdad es que me gusta mucho. La he cambiado más que nada porque quería dejar limpias las blancas, que ahora llega el veranito y tal, pues pega que esté blanca otra vez. Pero bueno, así cambiando, y la verdad es que me gusta mucho. Y nada, ahora estoy aquí organizando un poquito todo lo que tengo que hacer, porque bueno, me quiero organizar cosas nuevas que me han mandado a la universidad. Tipo lo de la presentación de mañana, como cosas que tengo por hacer y apuntar cosas en el calendario. El viernes tengo que entregar el trabajo de creación, la semana que viene tengo el examen de investigación y tal. Entonces quiero organizarme para pues empezar otra vez a estudiar y tal, pues para el de la semana que viene y para los otros. Así que en ello estoy. Bueno, amores, pues ya he ordenado el cajón y he hecho un poco, bueno, nada más que tenía que añadir dos cosas en el calendario de las cosas de la universidad. Ahora me voy a poner a hacer el to-do list de hoy, que lo tengo todo en la cabeza, como ya sabéis que yo soy Dori, se me va a ir olvidando. Entonces me voy a poner a hacerlo, porque normalmente voy rellenándolo el día de antes, pero como ya sabéis... Ayer pues no tuve ni mejor día, entonces no lo hice. Y que por cierto, me voy a pedir por AliExpress, porque mirad las poquitas hojas ya que me quedan del to-do list, lo he gastado entero. Así que ahora me lo voy a pedir, que he estado mirando y son súper baratitos. Así que eso es lo que voy a hacer, me voy a poner a hacer el to-do list. Mirad, amores, me he hecho también esto de aquí, que es como un mini calendario. A ver dónde os apoyo bien. Que estáis como encima del iPad. Vale, mirad. Esto de aquí, que es un, como un mini calendario, que me lo compré también en AliExpress. Ya sabéis que yo todas estas cositas así de papelería
me salen súper baratas en AliExpress. Esto también lo tengo de AliExpress. Para los hábitos y todo eso. Suena ahí el canal sur que está viendo mi abuela por detrás. En fin, y me lo he hecho porque es muchísimo más cómodo. Y como ahora tengo que estar saliendo, yendo a la universidad y todo eso, cada vez que digan entrega de trabajo o lo que sea, pues lo apunto aquí, que es súper chiquitito, y luego lo apunto en el calendario grande que tengo, este de aquí, ¿sabéis? Entonces, pues me he hecho esto, que por ahora pues me he puesto mayo a partir ya de la semana que viene, porque lo de esta semana ya lo tengo, ya sé lo que tengo que hacer, no voy a apuntar nada de esta semana cuando ya casi estamos a jueves. Entonces, me he hecho esto para ir apuntando las cositas. Y la verdad es que está muy bien, por cierto, es imán también, pero no lo voy a usar para eso. He estado comiendo y me subí arriba porque tenía que seguir contestando mails y ahora me voy a poner a estudiar el examen de la semana que viene. Son tres temas y todavía no he empezado, así que hoy tengo que tener el tema 1 por lo menos, todos los apuntes limpitos y listos. Amores, mirad mis pintas. Odio este top, la verdad me lo compré hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero es que tengo toda la ropa de deporte, que es muy poca, la verdad tengo solamente dos mallas y dos tops o tres en la, para lavar, o sea, lavándose, algunos están en la lavadora, otros estarán en la ropa sucia. Entonces me tengo que poner esto. Y la parte de abajo, chándal, porque tampoco tengo las mallas. Me tendré que comprar algo así más para tenerlo, porque ahora que estoy haciendo más, no deporte en sí súper tal, pero sí yoga, pues necesito algo más de deporte. Y ya que es en serio, que he estado un mes y pico haciendo yoga sin comprarme nada de deporte, por si acaso lo dejaba. Qué poca confianza, ¿eh? Pues no, no lo he dejado. Y además, es lo que os iba a decir, que esta mañana no he podido hacer yoga. Y ya sabéis que, bueno, ya os lo he contado en algún blog, que para mí no es algo que me ponga como una obligación. Lo hago porque me gusta, lo quería implementar como un hábito en mi vida porque creo que es lo mejor, o sea, que es algo positivo y que me puede ayudar a mí. Y me he dado cuenta de que sí, que es algo positivo. Así que es que no lo iba a hacer, pero lo necesito. Como he terminado ya, me voy a poner a hacer mi yoga y luego ya me ducho y me quedo tranquilita. Y eso, porque además mañana lo voy a echar mucho de menos, que mañana me voy a Málaga y no voy a tener tiempo de hacerlo. Así que vamos a ello. Amores, voy a hacer esta rutina de aquí, que es de Elena Malova, o sí, Malova, que me la habéis recomendado vosotros, que por Instagram os pregunté que si me recomendabais algún canal, porque yo os dije lo que os recomendaba, que bueno, ya por aquí lo sabéis, de la del canal de Elena Buedo y el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero la rutina de 6 minutos, que ya os lo puse por Instagram y me recomendasteis este, así que voy a probar. Bueno, ya he terminado, no sabéis lo bonito que está el cielo, por cierto. Y mirad, justamente.
¿Qué hay aquí? Aparte de pijamas y tal, pues ropa de deporte. Mis mallitas, mi top. Eso es como mi madre diciéndome, no, no te hace falta más ropa de deporte, no te compres más cosas. Os voy a enseñar el día que está súper bonito. Vale, no sé si se puede apreciar bien, pero es que mirad qué bonito está. Y es tarde ya, ¿eh? Son las 8 o así. Bueno, no sé si son las 8, pero mirad qué bonito, por favor. No sé, me parece súper cute. Bueno, amores, pues he aquí la María de la edición. Como estaréis viendo, he grabado muchísimo y eso hace que el vídeo dure 35 minutos simplemente con el lunes, martes y miércoles, y he grabado hasta el sábado. Entonces os he preguntado por Instagram si preferíais que recortase muchas cosas del vídeo para que tuvieseis toda la semana en un solo vlog de como mucho 40 minutos, o que os lo dividiese en dos partes y pusiese todo lo que he grabado. Así que ha ganado que lo divida en dos partes. Aquí tenéis de lunes a miércoles, y esta semana, como muy tarde el miércoles, tendréis la segunda parte del vlog semanal, en la que veréis pues jueves, viernes y sábado, y así pues veréis literalmente todo lo que he grabado de la semana. Que en realidad a mí también me parece mejor opción, porque al final pues si he grabado más es porque tenía más contenido y no tenía que recortar tantísimo, que a lo mejor os perdíais en algunas cosas o lo que fuese. Y listo. Así que nada, os dejo por aquí. No os olvidéis que tenéis la segunda parte en unos días. Estamos a domingo, pues el miércoles como muy tarde lo tenéis. Y para eso activad las notificaciones de la campanita, para que os avise de los nuevos vídeos. No os olvidéis de suscribiros y de seguirme por mi Instagram. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Os quiero.